canal de Robert Disco, bienvenidos a este nuevo video. Y como vieron las imágenes, hoy tenemos un acuario espectacular. Acuario cubano, para mí de los mejores acuarios que existen en la isla actualmente de peces disco. Sin mentirle, no estoy exagerando. Unos peces de calidad, como van a ver. Y nada, ahora vamos a tener a Dairo, que es el dueño de este increíble acuario, y nos va a contar todos los detalles, cómo armó el acuario, vamos a conocerlo un poco, la filtración, alimentación, rutinas de mantenimiento, todo de cómo lleva este increíble acuario. No se lo pierdan, que va a estar dando todos los detalles para mantener ese acuario así de lujo. Y nada, antes de irnos al video, quiero recordarles que están activas las membresías, y sobre todo la membresía Elite en Peces Disco, que como saben, voy a estar dejando aquí los datos. Tiene derecho a pertenecer al grupo de WhatsApp, que ahí sí realizo un intercambio diario y seguimiento de los miembros de ese grupo. Y estamos llevando adelante puestas, ya tenemos dos integrantes que han llevado adelante sus puestas, incluso ya están vendiendo peces discos increíbles, créanme. De hecho, vamos a tenerlo pronto por aquí, vamos a tenerla a ambos. Quiero hacer un video e invitarlos a que salgan un video en el canal. Y nada, les recomiendo ese grupo 100%. Recuerden, siempre yo respondo a todos los mensajes que me escriben, tanto en YouTube como los que me escriben por WhatsApp privado. Siempre lo respondo. Lo que hay veces que, por las cosas que hago en el día, ya saben que no me dedico a esto. Esto no es mi negocio. Esto es un hobby. Entonces, créanme que no me alcanza el tiempo. También los peces, el nuevo cuarto de cría, las parejas, todo me ocupa mucho espacio. Pero siempre respondo. Ahora, eso sí, le doy prioridad a este grupo. Este grupo sí, si tengo poco tiempo en el día, lo priorizo. Y sin más, vamos con el video. Aficionado a la acuariofilia hace aproximadamente un año y medio, cuando empecé con un acuario de 125 litros, aquí en Cancún, teniendo las Américas y escalares, con una variada decoración de plantas artificiales y piedras de coral. Un día me pareció una buena idea publicarla en Facebook, y a raíz de las críticas constructivas que recibí de varios amigos, decidí ponerme a investigar más a fondo y cómo se hace acerca de llevar a cabo el montaje correctamente de un acuario. El interés por los discos fue subiendo a medida que fui estudiando cómo llevar a cabo un acuario, como decir anteriormente. Los conocía desde pequeño, los adolescentes, desde adolescente ya los había visto. Siempre había oído que eran muy difíciles, supuestamente. Era complicado tenerlo, y entonces siempre como que tuve cierto miedo a tenerlo. Pero bueno, a raíz de que fui estudiando, fui viendo el porqué de muchas cosas, cuando por ejemplo, cuando adolescentes me pasaban, por qué se morían los peces, qué es lo que pasaba en el acuario, por qué, a pesar de que el agua estaba limpia, los peces morían y demás. Bueno, tenemos el ciclado que no conocía cuando quería, por ejemplo. Además de otras cosas que se van aprendiendo y errores que cometía, fuera de ello, ahí de irla estudiando, como fui a ver, sabiendo los porqués, por así decirlo. Y entonces me fui diciendo a mí mismo, por así decirlo, los discos no son tan complicados, o no es tan complicado como yo creía tener discos. Y ya me fui interesando por la especie, empecé a averiguar en el país donde se podían obtener, fue que encontré este canal, bueno, contactamos, esta parte de la historia tú la debes recordar. Pusiste en contacto con Adriel, porque aquel entonces no tenía peces cuando te contacté. Eso hace aproximadamente un año, ¿verdad? Fue unos 5 o 6 meses después de haberlo empezado. El inicio fue con ese mismo acuario de 125 litros que les acabo de mencionar. Solo que le instalé un zoom de 70 litros con una bomba de 3000 litros por hora. Bueno, todo el material filtrante que también investigué y además que era necesario, cómo cortar el zoom,
covers. Inicié con 8 meses en ese acuario, donde también me preocupó en un primer momento aquel tamaño de acuario. Según la mayoría de los canales te dicen que son 50 litros por pez, 40 litros por pez. Por fin encontré los canales más confiables o más especializados, por así decirlo. Le hablaban de que no es tan necesario el 50 litros con pez como se está acostumbrado a decir, ni el tamaño del acuario, que es importante el tamaño del acuario, porque más grande sea, pues obvio, para ellos es mejor. Pero no es lo principal, sino una buena filtración, que es lo que sí es verdaderamente importante para ellos, los cambios de agua. Si el acuario es más grande, obviamente puede demorar más días en hacer un cambio de agua. Si es más pequeño, ya entonces ese tamaño del acuario hay que compensarlo con más litros de con cambios de agua más seguidos. Actualmente cuento con este acuario de unos 50 de ancho por 61 de alto por 50 de profundidad, con cristal de 8 milímetros, confeccionado conmigo y un amigo, fuimos los que lo armamos. Compré unas planchas de cristal, las llevé a cortar y pues lo armamos aquí mismo en la casa, reforzado con costillado alemán, tranques en los cuatro lados está trancado para mayor seguridad. Cuenta con 15 peces de más de 15 centímetros cada uno, 6 escalares de buen tamaño, algunos cribesi, una pareja de arcoíris, algunas coridoras, pichones de ancitro, decorado principalmente con anubias y troncos, algunas hidrófilas coringosas también y valisneria, y tenemos el lecho de agua. La iluminación es casera totalmente, excepto esta aquí que es original para con la idea de sobresaltar un poco el color de los peces. Estas son lámparas que se usan en las casas, que quité una cubierta plástica que traen aquí, las pegué sobre el tranque. Y esta la mismo, porque estos son un poco más pequeños, y también las pegué sobre una tira de cristal para evitar que se mojen y se puedan dañar. Aquí vemos dos perforaciones para los rebozaderos. Bueno, ya está el rebozadero puesto. Baja por aquí hacia el zoom de 125 litros. Cuenta con una primera etapa con K1, una segunda etapa con las esponjas, teja y la silla picoteada en esta siguiente etapa. Aquí tenemos un poco de material filtrante original. Aquí en esta etapa decidí poner este filtro de lecho fluido. Y aquí en la última etapa la bomba de retorno, o sea, varios nuevamente, de 3.000 litros por hora. Y este es el acuario. Los parámetros los controlo, por ejemplo, el amonio y el nitrito con el filtro zoom, los mantengo a cero sin ningún problema. El nitrato lo controlo, lo mantengo a raya con los cambios de agua cada 3-4 días, de un 25-30%. Además de que las plantas, tanto la acuática como la terrestre que tengo colocada, también ayudan con este parámetro. El pH oscila entre 8 y 8.2. Todo el país más o menos oscila por ahí. Y los peces están bien, con eso de los valores. El GH, el KH, sí no lo mido. Tengo que medirlo, pero no lo mido. En general no tengo tampoco cómo controlar, no sé, la tecnología para controlar esos parámetros. Entonces, más bien me baso en ver el comportamiento de los peces, su estado de ánimo, están bien siempre, que se alimentan bien. Ya por ahí nos vemos, la experiencia más o menos va uno adquiriendo y va aprendiendo a conocer los animales. La temperatura, el tiempo de calor es un poco complicado, aquí hasta en Cuba hasta 30, 32 grados el tiempo de calor. Y en invierno sí pongo los termostatos y la mantengo por encima de los 28 grados. A
alimentación, cuando los traje, que tenían sobre los 10 meses, sí les daba papilla hasta 3 meses al día para seguir incentivando el crecimiento. Y, pero ya hace unos 4 o 5 meses que solo les doy grano 2 veces al día y de vez en cuando papilla, modo de premio más bien, igual que la marroja, pero casi nunca. Y el grano lo que le doy es el D50 Plus de la Trópica, un grano específico para adicto. Y también he dado, que se lo han aceptado bastante bien, el Tetracol y el Tetrapro, ¿no? Estos tetras, he usado tanto el Tetracol como el Tetrapro y los dos los han aceptado muy bien. Estos son los gránulos que estoy utilizando actualmente, en combinación, como ya les dije, también con papilla de vez en cuando, que la uso bastante poco, igual que la lamparroja. Y no recomiendo para nada, claro, no recomiendo para nada utilizar el Tubiflex o la conocida calandraca aquí en Cuba. Pues ya que en este país, aquí en Cuba, más bien la obtención viene de zanjas, de vaquerías y lugares así en los que las condiciones de higiene son bastante, bastante malas y puede traernos bastantes problemas, ya tanto de bacterias como parásitos, como todo lo que puede existir en esos medios. No como en otros países que creo que sí la tienen, la producen en ambientes controlados y demás, ese sí supongo que no debe tener problema, pero bueno, aquí en Cuba no pasa así. Lo peor que he pasado en un primer momento desde que tengo los peces fue cuando por primera vez me salió uno con ensamina, que le vi las espinillas o los huecos que se le hacen en la cabeza. Porque solo lo había visto en videos y hablando del examite, y a uno como que se predispone en un día le pasa, y el día que pasó me asusté bastante, pero bueno, contacté rápido con alguien, un muchacho quien se lo compré, con Adrián, me dijo cómo actuar y cómo medicar y todo bien, y después avanzó rápido, se curó sin ningún problema. Y después lo segundo, que sí fue un poco más fuerte, por así decir, fue una pérdida que tuve de uno, pues quizás debe haber sido un exceso de lampa roja que le di una noche. Me amaneció el otro día que no quería comer, pero bueno, ese día me iba, tuve que salir temprano y lo vi, eché comida, vi que no vino, que era uno de los más voraces que yo tenía, y veo que no vino, y bueno, quizás no tenía hambre tanto que comía anoche. Miré ese día por la noche muy tarde y no le di comida, decidí no dar comida, ya las luces de la mujer se habían apagado y demás. Y lo veo él en una esquina, que tampoco era su comportamiento habitual, pero supuse que como las luces estaban apagadas, no le hice mucho caso. Al segundo día, que viene siendo el tercer día de haberle dado esa cantidad de lampas rojas, que voy a dar comida, vienen todos y él no viene. Y ahí es cuando yo, no, esto no es normal. Cuando me fijo bien, tenía la barriga inflada. Supongo que debe ser una función intestinal. Entre lo que averigüé, que llamé, que traté de contactar con Adriel, con Robert, y se murió de un momento, prácticamente de un momento a otro. Yo como dos brincos, por así decirlo, dentro del agua no se brinca, pero bueno. Y cayó muerto en el fondo, y aquello fue increíble. Hablando con Adriel, le dije, no, ya ni me expliquen más nada que hacer, que se me acaba de morir. Tristemente, pues, tu pesa que me gustaba mucho. De primer auxilio tengo Racipro, tengo ciprofloxacina, tengo triple antibiótico, metronidazol, tengo sulfato de cobre, tengo acriflavina, tengo poligual, que nunca lo he usado, pero bueno, veo buenas referencias sobre él en internet. Bueno, esperemos no tener que usarlo tampoco, porque que todo siga marchando como hasta ahora. Mi consejo a los que se inician es que se informen todo lo que puedan antes de adquirir la especie, que indaguen, que busquen en YouTube canales de confianza, documentos en internet, que creen las condiciones necesarias y adecuadas para la especie antes de traer la especie, como por ejemplo la urna adecuada, la filtración adecuada, un criador adecuado también, un criador confiable, tenga cierta referencia, que sea serio, por así decirlo, que no nos vaya a vender un pez con problemas, en esencia, que no nos vaya a vender un pez que tenga problemas, que nos
cogernos pesanos y al que podamos disfrutarle. Es el objetivo de la acuariofilia en general. No tener, como dice Robert, bombas de tiempo que nos vayan a explotar a nosotros, y entonces de ahí surgen los mitos de que el pesco es difícil y demás. Y es que ya adquirimos peces que no eran los mejores. Bueno, nada, estas son mis experiencias. Un placer haber compartido con ustedes mi acuario, mis pocos conocimientos, mis pocas experiencias que he adquirido en este corto tiempo que llevo con ellos.